Dios, ¿qué te he hecho? Dime. Si tienes algún problema conmigo, dímelo, chingue. ¡Mira, hijo de tu madre! ¡Eso fue una señal! ¡Turbo Fasto! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston. Yo soy Chad. Continuamos con este jueguito de Mario Kart Double Dash. Y vamos a seguir el reto que ya teníamos planeado, muchachos, de jugar todas las carreras en una sola copa, que es la última que descubrimos. Y en la modalidad más difícil, que son los 150cc. Vamos a ver cómo nos va. Para este reto vamos a tener que traer a mis favoritos, muchachos, que es Paratroopa y Diddy Kong. Que se dan cuenta, también son jugadores livianos, o sea que eso significa que me van a mandar al demonio así a la primera que me toquen. ¡Vámonos! ¿Y por qué los escojo? Por sus especiales, meramente, muchachos. Sus especiales es la pinche bananota de la que me quejaba antes. Y además, las tres caparazoncitos acá rojos o verdes. Eso ya es una ventaja, pero importante, muchachos. Así es que... deseenme suerte, muchachos, que esto está a punto de comenzar. ¡Ay, caray! Las primeras, pues... ahí vamos a ver de qué estamos hechos, muchachos. Vamos a ver qué traemos bajo la manga, porque... se viene algo pesado, se viene algo bueno, algo pesadón, chio. ¡Comenzamos, venga! Diri, por favor, haz todo lo que puedas. ¡A tu alcance, demonios! Empezamos bien, eso es bueno. Eso siempre, siempre es bueno, muchachos. Porque nos da confianza. Saca lo mejor de nosotros, eleva la autoestima, todo se rifa esta cosa, ¿no? Así que es un empiezo, es un buen comienzo, es un buen augurio tal vez de que nos va a ir bien. ¡Órale, perro! Sí, vi tus puercas intenciones de pasarme, pero ¿qué crees, Nanay? Aquí está el especial muchacho del que les hablaba. Y este va a ser fundamental porque mira nada más, va a ser fundamental porque si me empiezan a perseguir, si me empiezan a aventar tortuguitas rojas, verdes, todas. La única que no puedo evitar es la azul. Esa pues va directo hacia tu cráneo, ¿verdad? Pero las demás, cuenten con ello de que... ¡ah, quítense! De que vamos a evitarlas, muchachos. Y eso sí, ya los especiales, las tortuguitas azules, los pinches trampas ahí bien locochonas, se empiezan a ver más en esta dificultad. Ya de repente tú vas bien certero diciendo, a ver, espérame tantito, ya voy a ganar y toda la onda. Nanay, toma tus dos pinches caparazones azules. No sé cómo demonios sacaron dos, pero los avientan tranquilamente. Ah, los rayitos ya se ven más y de por sí los veíamos ya mucho en las carreras pasadas. Pues ahora, muchachos, ¿qué creen? Va a ser prácticamente un vecino nuestro. Ahí está, mira, tranquilos. Vámonos, primera carrera. Todo bien, todo tranquilo, ya hasta la presión de la sangre va tranquila, todo vamos bien, el ritmo cardíaco, todo leve. Y ya vimos que nuestros rivales, al menos en esta copa, va a ser Waluigi y Wario, que se pusieron de acuerdo ahí para juntarse. Creo que son los únicos que están haciendo pareja, ¿verdad? ¡Mira nada más! ¡Qué loco! Y Baby Mario, digo Baby Luigi y Toadette, ahí van a ser... el rival a vencer, muchachos. Bueno, más bien, yo seré el rival a vencer, obviamente. Claro que sí, chingo. Así que vamos a echarle más ganotas, muchachos. Venga, aún recibo sus buenas vibras. Porque esto va a estar calientito. ¡Venga, Diri! ¡Chinga, nada más! Demonios, uno acá dándole caché a la pinche narración. Y Diri me falla. ¡Quítense! ¡Vámonos! ¡Que aquí espantan! Iba con todo el power. ¡Ah, güey! Me comí esa bananilla. Quítense, perrines. Esta madre se vuelve un campo de batalla minado, muchachos. Ahorita van a ver, ahorita vamos empezando. Deja que empiecen a sacar las porquerías. Yo ya tiré dos que tres bananitas para contribuir. Ándale, ya te la regreso, muchacho. Para contribuir al campo de batalla, muchachos. ¡No! ¡Uy! ¡Ah, pendejo! Esquivé ese honguito. Pude habérmelo llevado. Y ahorita ser más rápido que la luz. Pero vamos bien. Todo tranquilo por aquí, sí señor. Luigi, a un lado, por favor. Ay, el Luigi se fue con Daisy. Bien abusadote el Luigi, como que no quería. ¡Uy, hijo de su madre! Ya ven, les dije, avánzale. ¡Ay, hijo de tu pinche Luigi!
villiguesca madre. O sea, va al final y el cabrón me... O sea, por andar... ¡Ay, ay no! ¡Espérense! Ya, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Va a ser un desmadre esto. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo sacaron otra, caramba? ¡Demonios! Con ustedes, ve hasta qué pinche lugar me mandaron, cabrón. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Quítate, quítate, pinche! ¡No seas mamón! Me ganó... Es que no, man. Dos pinches, caparazoncitos azules, cabrón. Dos tortuguitas azules seguiditas. Luego una grande de esa espinosa del chingado Bowser. No, ma, todo, cabrón. Todo, cabrón. ¡Ah, Dios de mi vida! Recuerden que aquí el reto es ganar toda la chinga carrera. Está muy cabrón ganar todas las carreras en primero cuando ya ni siquiera tengo práctica ni nada, muchachos. Pero bueno, no es excusa, nos vamos a rifar. Vale, perro. Eso, demonios, ando pero al full. Ahorita. Después quién sabe, ¿verdad? Vámonos, písale. Vámonos de una vez. Y aquí les dejamos ahorita un recuerdo y veremos de su visita. Ah, ¡ay, shit! ¡Uy, pasé cerquita, demonios! La colita de... ¡Oh, espérate! La colita del pinche Didi se quedó como medio chamuscada, muchachos. Demonios, voy bien mal, güey. Voy bien mal, cabrón. ¿Cómo me estoy moviendo como loco? No. Esto ya huele feo. Si de por sí ese Baby... O sea, Baby Park... No lo pude pasar. Si yo soy parte de la Baby Gang, chingao. ¿Por qué demonios me hicieron esto? Pero bueno, será mejor que siga con mi camino y no voltee atrás. Porque seguramente es eso, de no haber escogido a los babies. Pero es que esa es mera estrategia, muchachos. Babies, no se me esponjen. Chinga, pero ni le di. Apenas hablo de los babies y me va del asco, muchachos. Mejor ya no. Babies, nada más discúlpeme ya. No quise hacerlo, no lo hice a propósito. Solamente es cuestión de business. Es cuestión de estrategia. No seas mamón. Hijo de la chica. ¡Ah, shit! O sea, aparte que desperdicio mi poder, quito obstáculos, maldita sea, ¿no? Ando genial, chingado. Demonios. Y sí saben que tuve que jugar todas estas pinches en 155cc, ¿no? Tuve que jugar todas para poder desbloquear esta canchita, ¿no? ¡Uy, no! ¡Ay, güey! Digo, estas pistas. O sea, significa que ya más o menos sé qué onda, pero pues al parecer no tanto, ¿verdad? Vámonos, písale. ¡Písale, muchachos! ¡Písenle! ¡Última vuelta! Aquí es donde se separan los hombres de los niños. ¡Vámonos! Deja cositas. Ponemos otra por acá. Chingue su madre. El chiste es dejar muy asqueroso en la pista para que esos hijos de... ¡No seas mamón! ¿Por qué ahí? Maldito plañirás. Y todavía me regresa. Hijos de la... Es que, güey, esto es un pinche circo. ¡Qué chingados! Bueno, es que es un castillo de Bowser. No. Oh, shit. Los pinches nervios van, pero... Arriba y abajo, chinga. Arriba y abajo. Vamos, frenen aquí. Vámonos. Písale. Échaselas para atrás. ¡Órale, perro! No sé si es muy bueno echarlas así todas completas, pero bueno, el pavor hace que yo haga ese tipo de acciones, ¿verdad? ¡Ay, güey, no seas mamón! Nada, papi. ¿Dónde me llevabas? No salgan con sus cosas porque lo estoy viendo. ¡Oh, shit! ¿Ya ven? Bueno, esa creo que yo la puse. ¡Pero ahí está! ¡Logramos! El primer lugar de esta ondita. Oh, demonios, que se está cabroncísimo, muchachos. Les digo, ya tuve que haber pasado por todas estas pistas para poder jugar esta, pero aún así es impredecible el desmadre. La de Baby Park la pasé como si nada. Nada más que en esta dijeron, estás grabando, perro, ahí te va. Me dejaron ir todo, muchachos. Solo así me podrían vencer estos cabrones, solo así. Ah, mira, quedó en segundo el pinche Donkey Kong. Hace rato ni siquiera figuraba. Pero bueno, ya ven qué impredecible está este pedo. Pues así está. Estos güeyes siguen peleando. Así es que no tengo que quitarles el ojo de encima.
Chacalaca. Que tenemos por aquí, señor Aguilera, una tortuguita verde para dar matracillos. Muy bien, señor. Otra para atrás. Y otra para atrás. Creo que el chiste es dar. ¡Ah, oh! ¡Opa! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ah, shit! Pensé que me había escapado. Porque hay una. Si te rifas en el momento adecuado, puedes librar el tortugazo, ¿eh? Digo, me ha salido muy pocas veces. Bueno, ahí está la posibilidad, ¿no? Venga. Todos concentración total y pura. Entonces, está bueno. Échalo, échalo, que tengas que echar, pinche changuito. ¡Órale! Doble, doble. No, no le di ninguno. ¡Ah! ¿Cómo son, cabrón? La única pinche forma de caerme ahí era de esa manera, güey. Hijos de su madre. Es que ustedes son... ¡Demonios! Ahora sí no vi ni quién fue. No, o sea, vamos, aquí no la cagues, mijo, no la cagues. ¡Entos! Se fue de calabaza. Lo estoy calabaceando otra vez. No. Protégete. ¡Vámonos, vámonos! ¡Chingue su madre todo! ¡Woo-hoo-hoo! Alguien tiró esos honguitos gracias al señor. No, man, no, man. ¿Vieron qué porquería? O sea, bien. ¡Ah, rayos! Solo vi una forma de caerme ahí y era esa. Pinche rayito, después una tortuga, no sé qué chingados. Qué asco, qué asco. Otra vez recuperaron Waluigi y Bowser, ¿no? Recuperaron la vertical, ¿cómo demonios no? Venga, uno, dos y... Ay, güey, pensé, ya me había equivocado, qué pendejo. Venga, no. Es que también sabes cuál es el pedo aquí. Que mis dos rivales, al menos a vencer... Ah, raíz. Guárdala, guárdala. Son bien pesados los dos cabrones. O sea que cuerpo a cuerpo... Nada. Se me están dando todo para acelerar la crazy y la cago. Maldita sea. No seas güey. Ah, demonios. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Toma un regalito. Shit, lo agarró, no pescó. Demonios, conserva este honguito, por favor, no, que no te peguen, please, que no te peguen. Vientos, ¡fum! ¡Shakalaka! ¡Yes! ¡Oh, shit! ¡Oh, no tuve control de mi auto! Entonces salió la misma jalada, no agarré bien esa madre, vientos. Siempre se agradece, muchachos, que dejen aquí algo bonito. ¡Opa! ¡Eso! Siempre los dejo ahí como haciendo la fechoría, Pero no sé si... ¡Ay, cabrón! No, mejor pete. No intentes nada ahí, nada... Nada raro, por favor. Esto se va a poner pesado. ¡Oh, shit! Llevo una ventajita considerable, pero de repente esos güeyes sacan un turbo de no sé dónde. O sea, a pesar... ¡Chingado! También es que la cago, ¿verdad? A pesar de este turbito que de repente agarramos... O sea, a pesar de ese... ¡Ah, la madre! ¡Qué tonto! ¡Vámonos! ¡Agárralo! ¡Y Dios de mi vida! ¡Ya está! ¡Ahí está, muchachos! Logramos el primero. Ya vieron cómo se están poniendo las cosas, ¿verdad? Pues así va a ser. Así va a ser. Y estas son... Pues... Pistas normales. Pistas tranquilas. Pistas que... Que todavía, o sea, tienes cierta plenitud en la pista para, pero vienen estas que, o sea, tienes que dar vueltas muy cerradas, cabrón. Pero, ay, bueno, venga, muchachos, venga. No nos, desviamos del reto, demonios. Y aquí estamos para eso. Mira nada más. La hostilidad a todo lo que da. Ya me dan una chingada bananita. Pues estos güeyes van a tener Turbo 2000, ¿no? Ay, güey, eso. Qué buena. No me peguen, por favor. Ahí está. Nada más, pinche slalom, que es esta madre. Mira, ándale, perro, por andar de puerco, por andar de querer desestabilizarme de a gratis, cabrón. Te comiste ese pinche platanito. Vámonos, písale. No, Donkey. Es que es Donkey y Bowser, no mames, mujeres enemigos de la vida. Bueno, no son mis enemigos. Pero
pero son, o sea, esos güeyes empezaron como malos. Bueno, Bowser sigue siendo malo. Si no, ay, no, 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 hijo de tu pinche madre. Espérame. Ah, shit. Aguanten. Aquí viene. Shit, se me pasó ese carnal. Si no, lo cascaba con ese pinche. Órale, perrín. Eso. Oh, shit. Por andar viendo si te dio, ¿no? Aguanten. Eso. Vámonos. ¡Shit! ¡Ay, güey! Me preocupé mucho por ese tortuguita roja, muchachos. ¡Oh, demonios! ¡Aguanten! Vamos bien. ¡Uf! ¡Cansa, muchachos! ¡Cansa este pedo! Es un desgaste mental muy cabrón. ¡Ah, por fin me das algo interesante! Ahorita que esté en el túnel, vamos a reventar todo el queso. ¡Vámonos! ¡Para atrás! Atrás también, nada más guarda uno por si nos ataca. Eso, estas curvitas están muy cabronas. Es que es la forma de Yoshi. No seas mamón. ¡Oh, rayos! Eso estuvo a punto. No seas mamón. Y ahí vienes tú, vea. Wario, vienes con todo, cabrón. No sé por qué chingas cada que me pegan. O sea, vas en primero, te madrean. Por alguna pinche razón. No. Mi corazón. No más. Siempre al final, cabrón. Pinche jueguito. Esta madre, si la juegas con amigos, muchachos, termina amistades, muchachos. Si te llevas bien con un compa, no juegues Mario Kart en contra. No, más está cabroncísimo, muchachos. Los madrazos se ponen a la orden del día y nunca falta que tengas ahí una tortuguita azul dispuesta y tu carnal vaya en primer lugar. ¡Órale, perro! Y ahí se acabó una amistad de años, muchachos. Vértebra. Esa estaba complicada. Vamos a intentarlo. Con todo. ¡Yes! Eso, aguanten, porque aquí se ponen hostiles. Eso. Vamos a dar vuelta. Un poquito de vuelta. La llevamos relax. Tranquilo, aquí usamos esta madre. ¿Vieron, muchachos? Ah, mira, andaba la Jumbotron, yo. Bien, qué buena onda. La gente está viendo mis hazañas. Esos cabrones, ¿ya vieron que no se preocupan por el de atrás? Van sobre mí, los hijos de su pinche madre. O sea, esos güeyes van sobre. Dicen, no, se van por ahí. Dicen él, güey. El de enfrente es el cabrón aquí. Bueno, tomaste. Ahí están los Jumbotron, muchachos, saluden. Aguanten. Ah, no seas pendejo. Oh, diablos, la cámara, qué pedo. Ahí está. Oh, demonios. Es que me pegó mucho a la orilla. Pinche cámara se elevó. No me dejaba ver el camino. Pero ya estamos bien. Atrás todo, chingues, madre. Yo me deshago de esas madres como si estuvieran calientes, muchachos. Eso. Vámonos. Opa. Shit, no agarran bien. Oh, shit. Venga. Nosotros podemos. We are the champions, my friends. Este es de Waluigi. Es que en la de Wario, que no sé, aquí no está. En la que era del 64, muchachos. En esa de Wario, nada manches. Si te caías por estos puentecitos, bueno, estos tienen reja y la chingada, ¿no? Pero si te caías por esos puentecitos que no tenían reja, como el que está al final de aquí, eso tenías que regresar. O sea, quedabas en último lugar prácticamente. ¡Ah, espérate! No, si es la última, papá. ¿Por qué siempre a la última te ponen nervioso, cabrón? Ay, güey. Pero sí, entonces regresabas al principio. Imagínense el pinche coraje que tú ibas en primero. O estás a punto de chingarte el segundo lugar. Y de repente, ¡boom! Shakalaka, vete al final, papi. No, eso era un coraje de épico, de proporciones bíblicas, el pinche coraje. Pero bueno, ay. Fíjate que hablar de otra cosa mientras estaba corriendo. Pero sí le saqué bastante ventaja, mira. Y eso que me resbalé al final. Pero es que aquí no sacaron las azulitas, muchachos. Las blue shells. Mario Circuit. Ahí vamos, ahí la llevamos, muchachos. Sigan apoyando. Ahí vamos, como demonios. Qué
ya a partir de esta vamos en la... ¡Ah, chinga! ¿Ya vieron estos cabrones? A partir de esta es donde se pone pesadón. ¡Vámonos! ¡Yes, yes, yes! Güey, pero es que estos cabrones me alcanzan en chinga. Espérame tanto, cabrón. O sea, ¡güey, ya está! ¿Dónde van, güey? Es que eso también es pinche trampa. Sí, aguas, son hackers. Shit. Es que ¿cómo pueden acelerar tan cabrón? O sea, yo sé, la máquina y la chingada te tienen que proponer un reto. Pero no me chingues, de repente entran con una aceleración, pero parecen Schumacher esas madres. Que tienen un pinche cohete en el trasero, ¿qué carajos? Que pueden sacar a placer a pasear, ¿o qué chingados? Me están molestando ustedes. Vértebra, y me dan un pinche bananito. Chingado con ustedes. Bueno, ahí están. Ya están un poquito más cerca. Ya se ven, ya se sienten. Ya hasta huelen, en el caso de pinche Donkey Kong. Ay, cabrón. Donkey Kong será sucio, muchachos. No sé, nunca. Siempre lo he visto de corbatita. A lo mejor estoy levantándole falso. Es muy pulcro y yo diciendo, guau, huele a pedo, no sé, güey. Vamos, vamos. Ay, no seas, no la cagues ahorita. Uno para cada uno. ¿O van a tener que compartir? ¿No, verdad? Vámonos. Una para cada uno, muchachos. Dame otra, papi. Dame otra. Eso. Ay, ese cabrón las tuvo sacando. No, seas pendejo. Hijo de su madre. Corre. Es que es hijo de su madre. Las toma chingonas las vueltas. ¡No, dame algo, cabrón! No seas idiota. Y justamente cuando podía. ¡No! ¡No! ¡Shit! ¡Demonios! ¡Oh, me cuesta aceptar quedar en segundo lugar! ¡Demonios! Es que están todo tan cerca y desaproveché un maldito error que tuvo este Wario. Y yo me fui a estrellar también, chinga. ¡Ah, demonios! Tan cerca. Pero llevo una buena ventaja, eso sí. Porque se han estado ahí juntando, digo, cambiando, intercambiando entre segundo y tercero, entre Bowser y Donkey. Y Wario y el otro cabrón, no sé quién chingados es. ¿Waluigi? Sí, va. Ah, sí, sí. Waluigi. Demonios, muchachos, ya el sudor empieza a hacerse presente. Ya de repente, hijo de tu madre, es que vienen de hostiles, luego a pegar, cabrón, quítense. Empieza la hostilidad a todo lo que da y uno, pues, ¿qué puede hacer? Es un pinche monito chiquito. Mira, cabrón, ¡ay! Lo puso, pero exacto, esa chingadera. Ahora el hijo de su madre, vamos compitiendo, ¿eh? Estamos chiquirriquix, somos pequeñines, pero ahí andamos, ¿eh? Nada de sentirnos menos por ser chiquititos. Nanay, somos los mejores, chingao. Vamos a darles en su madre a todos. Quítense. Aguado, señor. Ay, güey, aquí estaba lleno de... Sí, cabrón. No, ahora sí ya estuvo muy cabrón. Quise emular lo que hice minutos antes. Pero no me chaleó. Aguanta, le dejamos este regalito. Venga. Oh shit, no, espérate. Este también. No, shit, no. Espérense, que todavía me está esperando otro, hijos de su madre. ¿Por qué cuando están esos güeyes enfrente? Me pregunto. ¿Por qué demonios nunca les cae así una pinche maldición del cielo, Díganme. Mira nada más. Puercos del mal. No seas mamón, pero si apenas voy a agarrar cosas, güey. No, a ver, Dios, ¿qué te he hecho? Dime. Si tienes algún problema conmigo, dímelo, chinga. Mira, hijo de tu madre, eso fue una señal. Sí, dijo, ádele, perro. Si tengo un problema contigo, ¿y cuál es el chingado demonio, A mí me respetas, hijo de tu madre. Maldita sea, Señal más clara no pudo haber, muchachos. Me pudo haber caído una tortuga, un platanito, algo así. Y pues me cayó un rayo. ¿Qué le vamos a hacer? Justo cuando le estaba reclamando a los cielos, dijo, ¡órale, hijo de su madre! O fue Thor, también puede ser. También este cuate, lo que es Thor, Zeus, Jesus, Pikachu, todos manejan los pinches electroshocks, muchachos. Es que no me sorprende quién pudo haber sido, pero bueno, yo estaba invocando a uno y me contestó. Ay, güey, ya hasta metimos temas místicos aquí, demonios, ¿cómo demonios no? ¡Vámonos! Maldito sea, siempre que grito, vámonos, no salgo bien.
No. Aquí, por favor, no me ponga nervioso porque lo más probable es que me parta mi madre, ¿saben? Ay, güey. Como que hice la vuelta muy cerrada. Casi me estrello, de hecho. Shit. Esta está buena esta vuelta, me lo chingo. Ah, shit, no lo pude hacer bien. ¡Quítate! ¡Ay, hijo de tu rechinada Bowser, era madre! ¡Opa! ¡Yes! Traigo fin a la puntería, muchachos. Me abrí un poquito, pero toma también, cómo no. ¡Shit! No le di. ¡Ay, ojalá no haya agarrado nada porque me va a cascar! Pero sabroso, ¿eh? Tengo toda la puntería, digo, tiene todo el marco abierto. Ya nada más te lo dije. ¡No me empujes, cabrón! ¡Sí, te vi tu porquería! Por eso empecé a... Mira nada más estos cabrones. Hijos de su madre. Aguanten, mira, se van golpeando, ¿eh? La pura agresividad. Ay, no, ahora no dije nada, como para que me estén fregando, ¿eh? Este fue Thor entonces, o Zeus. Vámonos. Aguanten. Ah, no sean mamón, dame algo como que sirva, ¿no? ¿Y cómo chingados hicieron ellos para esquivarlo, cabrón? ¿Sí lo esquivaron? ¿O no vi? Y vean cómo es injusta la vida, muchachos. Bueno, ya les regresaron ahí su pedo. Pero van en segundo lugar y les dan honguitos. No seas mamón, chinga. A todos nos tocó chingadazo. No. Esto está horrible. Esto ya es un pecado para todos. Esto ya es un castigo divino. Esto ya es un pinche juego para el... ¡Ah, no! ¡No, chingada pinche mesa asquerosa! ¡Hijo de tu madre! No es porque soy impresionantemente cabrón, porque soy... ¡Ah, no seas mamón! ¡No seas mamón! ¿Por qué? ¿Yo mismo me pegué? ¿Cómo? ¿Cómo? Si me explican, por favor, cómo... ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No! No seas. Bien, ¿vieron cómo esa pinche mesa le valió madre? Y se... Aquí, yo soy una mesa. Me gusta ponerme aquí. A mí me dijeron que aquí se iban a sentar a comer. Me vale madre. Ahí en tu pinche camino, ¿cómo no? Y no me muevo. A huevo. Mientras las demás se iban moviendo, chica. ¡Ah, la madre! Un cuarto lugar, qué asco. Qué asco, muchachos. No, me pegué yo solo, no seas mamón, ay, güey. Luego vienen las buenas, se vienen las chidas, maldita sea. Venga, ay, güey. ¡Vámonos! Ya lo grito después, ¿se dan cuenta? Para no calabacear. Aguado, hijo de tu... Aguanten. Porque aquí se pone pelado el asunto. Ay, güey. ¡Ah, no seas mamón, cómo! Es que también, chingado, el pinche juego está comploteando contra mí. No. La madre, ese güey. ¿Quién chingado da vueltas así tan cerradas? Dime, nadie en la pinche existencia, caramba. Ah, maldita sea. Nadie en la vida da vueltas así, pero pues... Ese güey dijo, pues yo sí las doy, ¿cuál es el pedo? Vámonos. A whips. Adelantamos un poquito, ¿eh? Un poquito. No van tan lejos, mira, ya se vieron cómo se... Eliminaron esos dos cubitos. Demonios. Creo que voy a tener que mejor cambiar. ¡No! ¡No! ¡Güey! ¡Chinga! ¡No me chingues, güey! ¡No me chingues! No seas mamón. Es que, en serio, no sé si llega un punto. Ahí está. En el que el juego dice, cámara, subimos de nivel, muchachos. Agarren sus cinturones porque esto se va a poner chingón. Supongo que sí, porque la neta, hay veces que es injusto el desmadre que está pasando. Bueno, de eso se trata, ¿no? De chingadas. No seas mamón. ¡Corre para allá, para allá! ¡Ay, güey! Antes de que nos partan nuestra madrecilla, engajos. Aguado. Ay. Tengo que alcanzar a alguien, cabrón. ¡Demonios! Ahora resulta que esto... ¡No seas mamón! Ahora resulta que estos güey se vienen por acá, güey. Si yo nunca los había visto en la pinche vida, ahora resulta que, ay, sí, yo siempre vengo por acá, güey. ¿Tú qué, de qué estás hablando? No seas mamón, cabrón. Ay, me cagué nada más porque apreté el pinche botón, porque si no me hubieras cascado también esa pinche tortuga. ¿No me puedes dar algo? Gracias, sí.
Maldita sea, casi exploto todo el mundo. No seas mamón, no seas mamón, no seas mamón, no seas mamón. Ay, tercer lugar, cabrón. Voy a menos, muchachos, voy a menos. Demonios, demonios. Hasta aquí vamos a dejar este video, como demonios, no vamos a continuarlo en unos días, vamos a continuar ya vamos a cerrar esta serie, vaya. Aquí lo dejamos bastante bajón, lo dejamos bastante lamentable, pero bueno, vamos a mejorar, se los prometo, en el siguiente capítulo, como no, muchachos. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Yo regreso mañana con otra serie y terminamos el reto más difícil de la historia. Bueno, no está tan difícil, todavía faltan otras cosas. Pero bueno, este es el difícil para mí, ¿no? Por no tener tanta práctica. En otros días lo continuamos el de este. Si les gustó algo, denle like, suscríbanse. Todas esas cosas bonitas, muchachos, que ayudan al canal. Yo soy Chad, nos vemos en otro video. Bye.